tal amigos? Bienvenidos a una emisión de Tendencias UIS, el magazine informativo de la Universidad Industrial de Santander. Iniciamos hoy con la posesión de los nuevos vicerrectores, quienes serán los encargados de liderar los procesos académicos y administrativos de nuestra institución. Con la presencia de autoridades académicas, jefes de divisiones, profesores y estudiantes, los nuevos vicerrectores, nombrados mediante resolución 0291 de 1997, tomaron posesión de su cargo ante el rector de la universidad. Tales designaciones, que comenzaron a regir desde el 1 de junio, recayeron en los profesores Marta Vitalia Corredor Montagut y Hernán Pavón Barajas. Asimismo, y como director general de investigaciones, fue designado el profesor Leonardo Acevedo Duarte. La nueva vicerrectora académica, doctora Marta Vitalia Corredor, es ingeniera de sistemas de la UIS y doctora en ingeniería del conocimiento. Se vinculó al alma mater en 1984 y se ha desempeñado como docente, investigadora, coordinadora del posgrado en informática y durante los dos últimos años ejerció como directora del CEDE UIS. Por su parte, el doctor Hernán Pavón, vicerrector administrativo, es ingeniero industrial de la UIS, especialista en finanzas y magíster en gestión tecnológica. Desde su vinculación a la universidad como docente, ha ocupado diversos cargos, entre ellos gerente de Capruis, jefe de inventarios, coordinador de la carrera de ingeniería industrial y de la especialización en alta gerencia y jefe de la oficina de personal. El nuevo director de investigaciones es ingeniero químico de la UIS, magíster en economía y doctor en ingeniería química. Representantes de diversas instituciones educativas del país se darán cita en la ciudad de Cali, con motivo del segundo Encuentro Nacional de Televisión Educativa, que es liderado por la Universidad del Valle, la Universidad Pontificia Bolivariana e Industrial de Santander. Primero fue la ciudad de la eterna primavera. Hoy es la sucursal del cielo. Y en 1998, la ciudad bonita de Colombia abrirá sus puertas a la televisión educativa. Conscientes de la necesidad de unir esfuerzos en torno a un proyecto educativo que tenga como base el medio audiovisual, las Universidades Pontificia Bolivariana de Medellín, del Valle e Industrial de Santander, unidas a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, han convocado periódicamente a las personas que de una u otra forma están comprometidas con la loable pero difícil labor de producir televisión educativa. El apoyo del Estado será fundamental en la medida en que trace políticas claras y permanentes sobre el tema, pero también la empresa privada y las instituciones educativas debemos unir fuerzas para que los productos comunicativos no se queden en intenciones aisladas. Para el próximo año, la Universidad Industrial de Santander espera continuar este proyecto que contribuye al desarrollo de los individuos y de las sociedades. Tercer Encuentro Nacional de Televisión Educativa, UIS 1998. Bucaramanga los espera. El Fondo de Ahorro y Vivienda FAWIS continúa realizando sorteos mensuales para premiar a sus ahorradores. Veamos en esta oportunidad quién es el ganador. Señores asociados del FAWIS, bienvenidos sean al segundo sorteo de las cuentas de ahorro del FAWIS. Agradeciendo muy sinceramente el apoyo que nos da Telewis Canal Universitario, hoy vamos a hacer el sorteo correspondiente al mes de mayo. Recuerden que en el mes de octubre estaremos rifando 2,5 millones de pesos para los ahorradores. Ingeniero Wilson, procedamos al sorteo. El ganador es el número 0958, que corresponde a Eduardo Castañeda Pinzón, código 1657. Entonces el asociado Eduardo Castañeda Pinzón ha sido el favorecido con el premio de los 50,000 pesos correspondientes al mes de mayo.
En el mes de octubre estaremos rifando 2,5 millones de pesos para todos aquellos ahorradores que tienen cuentas CDTs, abono voluntario, ahorro de vehículo, ahorro educativo. Los invitamos a todos los asociados a seguir ahorrando, a confiar en su fondo y seguir en el progreso de esta entidad de economía solidaria. Muy buenas tardes. Ahora, a través del satélite Panasat 1, usted recibirá la mejor información internacional. WIS Estéreo, Radio Francia Internacional. Dos continentes, dos idiomas, dos culturas diferentes, unidas para llevarle la actualidad, la información y los temas del día. Desde París, de lunes a viernes, en directo vía satélite, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, usted conocerá la actualidad mundial en los 97.7 WIS Estéreo. Ya fue aprobado el calendario académico de la universidad para el segundo periodo de 1997. Tengan en cuenta las siguientes fechas para programar sus actividades. El 7 y el 8 de julio se entregarán las liquidaciones y el pago de matrículas de nuevos estudiantes. El 8 al 11, la matrícula de estudiantes de primer nivel. Julio 30 al 1 de agosto se entregarán las liquidaciones y el pago de matrículas para estudiantes antiguos en el área de salud. Del 4 al 8 de agosto se entregarán las liquidaciones, se realizará el pago de las matrículas y las matrículas para estudiantes antiguas de todas las áreas. Los cursos de inducción se llevarán a cabo del 4 al 11 de agosto. De la misma forma, el 11 y el 12 de agosto se dará inicio a las clases en todas las áreas. ¿Cómo ves tú a la Universidad Industrial de Santander? ¿Así? ¿O de pronto así? Pues bien, la UIS es todo esto y mucho más. Es pensar en formar hombres de una manera integral, combinando un alto nivel de estudios técnicos y humanísticos que dan respuesta a las necesidades del mundo moderno. Universidad Industrial de Santander, medio siglo liderando la educación colombiana. Con la participación de 6 instituciones educativas de la ciudad, se cumplieron con total éxito los Juegos Personales Universitarios convocados por ASCUN Deportes Seccional Oriente. En esta oportunidad, nuevamente la UIS demostró su liderazgo en las disciplinas de equipo al ocupar el primer lugar en las competencias de baloncesto, microfútbol, softball y voleibol en las ramas masculina y femenina. Recientemente falleció en la ciudad de Santa Fe de Bogotá un gran visionario de la educación colombiana, el doctor Nicanor Pinzón, nuestro primer rector y quien hace 50 años con enormes esfuerzos logró la creación de la Universidad Industrial de Santander. Tendencia Duis expresa a sus familiares y allegados su sentimiento de condolencia. Para saber más sobre Teleuis, visítenos en internet. Navegue hasta la página web de la Universidad Industrial de Santander en www.uis.edu.co. En la mitad de la página encontrará bajo el título nuevo Teleuis todo lo relacionado con nuestras actividades, desde la producción de televisión hasta los programas de la emisora UIS Estéreo. También conozca nuestros proyectos y servicios. Si desea comunicarse con nosotros, envíe sus mensajes al correo electrónico teleuis@uis.edu.co. En diversas ocasiones hemos escuchado y disfrutado con sus imitaciones. Él es Fabio Daza, un santandereano que pone la cara ante todo el país. ¿Cuánto es que papá? ¿La vas a despegar o qué? No te metas conmigo que yo estoy levantando esa pata, despegala. Personajes como el Tino Asprilla, Antanas Mocus o ilustres coterráneos como Alfonso Valdivieso, Horacio Serpa,
y el general Rosso José Serrano son algunas de las voces que diariamente escuchamos imitar a Fabio Daza Bolaños, un bumangués que desde hace algunos años decidió dedicarse de tiempo completo a esta exigente profesión. Bueno, cuando uno quiere algo, así sea periodismo, locución comercial, cualquier cosa, era practicar, practicar y practicar. Y eso es lo que hace uno como imitador. O sea, uno escoge el personaje y dice, ese personaje se adapta a mí un poco al timbre de voz y demás. Entonces uno lo coge y empieza a estudiarlo. Uno graba y escucha, escucha, escucha. Y de ahí o lo saca o lo desecha. Actualmente hace parte del elenco de imitadores del programa radial La Luciérnaga y del televisivo Los Reencauchados, destacándose por su excelente y picante humor, al igual que por su pequeña estatura. Fabio, para lograr sus caracterizaciones, explora integralmente sus personajes, buscándoles, claro está, aquellos puntos más fuertes y a la vez más débiles. O sea, todos querían era ver el lado contrario del personaje, no aquel presidente serio, nada, sino, por ejemplo, cómo decía groserías Belisario. ¿Y cómo lo hacía? No, ese era, queridos colombianos, para mí es muy placentero estar aquí con todos ustedes hartando cerveza, allá dejando atrás ese palacio y tanta cosa, venir a tragar con ustedes rellena, bofejeta, chunchullo. Agradezco mucho a todos mis paisanos. Y aquí Intendencia Huiz, es que se llama, ¿no? Sí, aquí yo estudié, yo hice clasecitas aquí, estuve haciendo. Ole, pingos, la verdad es que quiero que ustedes piensen en mí, piensen en grande para que yo sea presidente. Háganle, no les dé miedo. Usted sabe que yo soy una persona de una sola palabra. ¡No! Les envío un saludo para que todos voten por mí, no voten por el enanito ese. Que vote que se va a quedar presidente, mamola. No, con mucho gusto y un saludo especial a todos los santandereanos. Y ahora veamos en nuestra agenda lo que será noticia para la próxima semana. La Dirección Cultural de la UIS continúa el lunes 16 con el ciclo de cine Grandes Producciones. A partir de las 7:15 de la noche, ustedes podrán disfrutar de La Nave de los Sueños, film coproducido por Colombia, México y Venezuela, cuyo tema principal son los polizones en búsqueda del sueño americano. Y para el 23 de junio, se continuará disfrutando del cine colombiano con Edipo Alcalde, película cuya esencia es la misma que en el drama griego. Para las vacaciones de los consentidos del hogar que tengan entre 5 y 14 años, el Comité de Natación de Arpruiz ofrece cursos de béisbol, microfútbol, minibásquet, tenis de campo, taekwondo, prenatación y natación básica en la sede campestre Catay. Las actividades inician el próximo 17 de junio. Si desean mayores informes, pueden acercarse a la Secretaría de Arpruiz en el edificio Camilo Torres de la UIS. De otra parte, la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias Materiales invitan al curso Principios y Procedimientos para realizar análisis de falla, basado en el estudio de casos históricos. Bueno amigos, y con esto finalizamos nuestra emisión de hoy en Tendencias UIS. Soy Beatriz Elena Díaz y desde ya los invito para que nos continúen acompañando en una próxima emisión. Hasta pronto.